Bueno, pues merecido aplauso de nuevo. Dos canciones más que hemos escuchado, dos piezas más festeras. Y vamos a continuar porque para terminar esta primera parte de este concierto, casi festival, que estamos haciendo hoy, tenemos un joven compositor, un director invitado. Bueno, realmente no necesita ninguna invitación porque es uno de los nuestros, es de casa. Es clarinete principal, profesor de la Escuela de Música de Caudete, director del coro de nuestra sociedad y subdirector de la banda. La relación de su currículum lo tienen ustedes en el programa de mano que les hemos entregado y deciros también que es por todos conocido su trabajo con la música de nuestro pueblo. Lo que hoy queremos destacar es la presentación de su primera composición dedicada a la música festera. Se trata de una marcha mora que lleva por título Marcha de Abenzoares, Marcha Genízara. Y les voy a leer una pequeña reseña sobre esta obra. La Marcha de Abenzoares, realizada por encargo de la Escuadra de Moros Abenzoares como parte de los eventos con que se celebra este año 2004 su 25º aniversario, está inspirada en las marchas bélicas de los genízaros, un cuerpo de élite del ejército turco. Las bandas militares de los genízaros, llamadas metejané, incluidos tambores, chirimías, clarinetes, triángulos, platillos, crótalos, bombos, timbales de guerras, todos ellos colocados a lomos de camellos. Su estilo musical se basaba en las llamadas melodías de Afrasiab, propias de la música militar persa. Intervenían tanto en el ceremonial de la corte otomana como en el campo de batalla, donde sus vibrantes cadencias servían lo mismo para elevar el espíritu de combate que para amedrentar al enemigo. En 1638, el viajero El Villace Leví describía el efecto producido por una de estas bandas con los siguientes términos. 500 trompeteros produjeron un sonido tal que en el planeta Venus comenzó a danzar y los cielos reverberaron. Todos estos músicos con tambores, timbales y címbalos desfilaron en forma cerrada tocando sus diversos instrumentos rítmicamente y al unísono, de tal forma que parecía como si el ejército de Samapur pasara marchando. La marcha de Abenzoares se inicia con un poderoso pasaje de percusión que desemboca en una llamada al combate a cargo de los metales, trompetas, trombones, etc. Tras este comienzo, la marcha adquiere un tono más sosegado, con una melodía que nos introduce en el oasis, pero sin olvidar en modo alguno los acentos bélicos del primer momento. Concluido este breve descanso, la marcha recobra su andadura atacando el tema principal, primero ejecutado por metales y nuevamente retomado con una rica ornamentación de los instrumentos de madera, flautas, flautines, saxos. Sigue un periodo de transición, el momento que precede a la tormenta final de la batalla. La tensión del momento es remarcada por una subida in crescendo de la melodía a cargo de los instrumentos de madera. El estallido se produce con la irrupción en solitario de los instrumentos de percusión, que ejecutan una cadencia que evoca la confusión y el estrépito del combate. Inmediatamente después se nos presenta un tiempo lento, un tiempo que nos lleva a la calma que sigue a la tempestad, interpretado por los instrumentos de madera. La parte final combina la reposición del tema principal y una breve intervención de la percusión que lleva la marcha a su conclusión. Y sin más, recibamos con un caluroso aplauso al director, compositor, don José Manuel Requena Olivares.
Bueno, pues otro merecido aplauso en este caso con un director de aquí, de nuestra tierra, de Cabo de Tea. Bueno, finalmente rogamos de nuevo la presencia en el escenario de los dos invitados, de José María Valls y de don José Manuel Requena, y también del señor alcalde de la villa, don Vicente Sánchez Mira, para hacer entrega de un obsequio a ambos, agradeciendo la participación en este concierto. Por favor, al escenario, cuando ustedes quieran, los dos directores y el alcalde de Caudete, por favor. Le recibimos, claro, aquí en el escenario, con este fuerte aplauso. Y cómo no, pues la entrega de ese bonito obsequio, la cierva de Caudete, para que se lleven un buen recuerdo.